Perfecto, gente. Bienvenidos al arranque del nuevo torneo de Barras de Hielo. Bienvenidos a todos, a los anotados, a todos los jueces, a todos, hermano. Vamos a aclarar un par de cositas antes de arrancar la fechita. Estoy perfecto. Cerrá la cola. Vamos a arrancar un par de cosas antes de arrancar la fecha. Es muy importante que se queden en el canal, porque cuando les toque, nosotros mismos lo vamos a desmutear. Ahora no escuchamos a nadie, ¿ok? No escuchamos absolutamente a nadie. ¿Por qué? Pues están muteados por el servidor. ¿Qué pasa cuando están muteados? Ustedes pueden hablar tranquilamente, pero no los escuchamos. Cuando sea su turno, ustedes tienen que apretar el micrófono que está abajo. Sí, es que están muteados y nosotros los vamos a desmutear. Cuando esto pase, ahí ya los vamos a poder escuchar, ¿ok? Después, es muy importante que tengan auriculares, pues si no tienen auriculares vamos a escuchar muchísimo eco, pero muchísimo. Y no está bueno rapear con un chabón que tiene eco y te estás escuchando vos mismo lo que está diciendo. Ok, y después, gente, hay que matarse, ¿ok? Es la última de todas las reglas, se tienen que matar, ¿ok? Vamos a estar hosteando con mi hermanito Ekra. Ekra, ¿todo bien, amigo? Que soy tu hermano. Sí, amigo, todo bien, bueno, conocerte. Perdón que tardé, amigo, que estaba haciendo unas cosas. Bueno, ya podríamos ir arrancando. Pinche, dame lo que es, si estás todo prendido en el stream. Vamos a dar la presentación, Mauro. Genial, amigo. Bueno, como ya le dijo Zempa. Amigo. Como ya le dijo Zempa, vinimos a todos a matarse. Y los jurados de esta fecha van a ser Keko, Tomás y Quillo, amigo. Muy, muy fuerte aplauso y ruido para ellos. Pueden escribir en el chat general, pueden matarse ahí, amigo, porque si no pueden hablar, pueden escribir. Para eso tenemos el chat general también, que lo vamos a leer. Por si nos le dan el micrófono o algo, nos pueden comentar ahí también. Perfecto. Genial, hermano. Esta fecha, como todos saben, es la fecha clasificatoria a la regional del sector 1. El que gane de acá y el finalista van a estar acompañando a JS y a Traca en la final regional del sector 1, representando a Tierra del Fuego, amigo. Así que es una banda eso. La verdad que es una banda y... Gana rango 2, muchachos. Es muy importante lo que se están jugando. Así que se tienen que... Ya ganan, ya por estar acá, ya por ir a la regional ya ganan puntos. Creo que son 2.000 o 3.000 puntos los que ganan. Y por ganar la regional son más puntos todavía, y por ganar la nacional son 20.000 puntos, que es una barbaridad. Agradecemos a la gente de Barra de Hielo, amigo, porque siempre está confiando en este servidor a pleno, que eso nos potencia a todos como organizadores, nos potencia a todos como comunidad, ayudarnos uno al otro, es impresionante. Ah, esperen. Pichi, ¿qué jurado va a faltar y entra Lucho? Quillo. Ah, Quillo Franca, Quillo falta y entra Lucho. Así que también un charabay para Lucho, que siempre está ready para la situación. Vas a hablar siempre las papas. Está ready para la situación. Zempa, ¿querés decir algo vos? Nada, ya está todo dicho, amigo. Muchas gracias, Pichi, a todos los de Barra de Hielo por confiar en nosotros. Y nada, básicamente Pichi. Yo, básicamente, primero, antes que nada, faltan dos competidores que ahí entran, ya me dijeron. Por cualquier cosa les paso la idea al privado. Y gracias a todos los competidores que se la juegan. Ya sabemos que a nadie le gusta competir online. Y a pesar de todo le ponen garra para que crezcan ustedes y crezca la compe y por ende Tierra del Fuego. Así que, como ya le dijeron, rómpanse la madre y yo lo estaré escuchando. Estoy verificando todo. Bueno, como saben, hay batallas que son mano a mano, hay batallas que son triangulares. Igual la modalidad va a ser la misma para no desfavorecer ni favorecer a nadie. Así que vamos con la primera batalla, Santi, si te parece. ¿Quiénes son? A ver. Que venga Lauta, que Paulo, ya está desmuteado, y Soa. ¿Qué onda? Creo que Paulo es uno de los que falta. Hola. ¿Paulo es uno de los que falta? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Se escucha, Piola? Se escucha a los dos perfecto. Genial. Sí, Paulo falta. Me dijo que ahí entra. No sé si entró, si no pasamos a la otra para no dejarlo afuera. A Paulo, si querés, lo dejamos para la batalla de Maflow. Claro, tipo, lo metemos en otra batalla. Dale. Dale, genial. Ok, perfecto. Entonces esta batalla va a ser mano a mano entre Lauta y Soak. Lauta, decime, Lauta, Soak, dígame un número entre el 1 y el 2. 4. Entre el 1 y el 2, amigo, no creo que esté el 4 entre el 1 y el 2. Sé. Vamos de vuelta. Perdón. Bueno, no bueno, pasa nada, dos, amigo. Ya fue. 2, era el 1 igual. Decime el orden, el otro que nos dijo uno.
que empiece él. Genial, entonces a Lauta. Dale, ¿cómo es? Y te Soak. 4x4, 3 entradas. De una. Y mátense el perrito. Obvio. Genial, amigo, genial. 4x4, 3 entradas. Yeah, tacha. Yeah. Barra de yeah. Hielo. Tranqui. Yeah. Yeah. Dale. Yeah. Posa pie el telón, escucha que te rompo el patrón. Negro, yo te muestro lo que es una buena presentación. Si vos querés intentarlo, entonces revierto el patrón. Negro, hago de tu cabeza un renglón, ¿eh? Sí. Vos no sos bueno haciendo como los haces. Yo soy como Ronaldinho viendo, voy al pase. Voy directo como Bobo no lo hace. Y yo lo supo hacer como vos no lo sabes hacer. Ah, ok, pero flashás, porque vos te equivocás. Decir que no soy bueno es decir que Gandhi no aspiraba a la paz, ¿eh? Lo escupo bueno en realidad, vos querés intentar, mi cántico va más allá. Claro, que yo lo intento y siempre voy primero al pase. Siempre le pego a los compás y los pariados. Yo vi interno cómo hacerlo como Bona, porque soy un loquero entero. Ey, no es mal que estos flashen, brother, porque intentar tirar en calles canciones, pero hago que fallen todas sus oraciones, porque este de los que hacen pases y yo soy de los que hacen goles. No tener sí. Patrones, no tener nociones, no tener cómo hacerlo, no tener lociones, no tener lecciones contra mí, que vas a terminar perdiendo los patrones. Tiempo, amigo, muy bien Lauta, muy bien Soak, amigo. Terrible bestia los dos, como ya saben. Tiene que pasar uno, puede haber una réplica, puede pasar cualquier cosa, así que jurado, tiene su decisión. Keko, Tomás, Lucho, a la cuenta de 3, 2, 1. Lauta. Muy bien Soak, pero pasa Lauta, amigo. Yarau, ahí, un amigo. Aplauso para el hermanito. Yarau, aplauso para Soak, amigo. Ok, vamos con la siguiente llave. Que es Igna. SBRG. Está por acá. Y América. América. América no lo veo. Supongo que es otro SNG. De los que falta. SBRG está acá. A ver, Igna, háblame, por favor. ¿Qué onda? ¿Se escucha? Perfecto. Sí, muy amigo. Bien. Y SBRG, háblame. SBRG está desmuteado, por favor, háblame. No, no, ahí te muteaste, boludo. Ahí estás desmuteado. Ahí me tenés que hablar. Hola. Salite, volvió a entrar rápido. Se te volvió la aplicación, Igna. Seguramente. Apagá la llamada, cerrá la aplicación y volvió a entrar. Ok, bueno. Y América no está. América supongo que es otro de los que falta. Falta. Ahí hola, está. Hola. Ahí está DRG. Perfecto. ¿Tenés perfecto. Auriculares, amigo? Sí. Ok, bájale un poco el volumen. Porque me estoy escuchando. Perfecto. Para, América, bien? Sí, sí. Escúchame, América es uno de los que falta, si no me equivoco. América, si okay. Estás acá y tenés otro nombre, habla rápido con Chá General, amigo. Mientras tanto, la batalla va a ser mano a mano, va a ser uno versus uno, ¿ok? Así que, yeah. ¿Cómo se llama? SBRG y Igna, dígame un número del 1 al 2. 2. Dos. Uno. ¿Quién va a ser el que arranque? El que dijo dos. Yo, Igna. CRBG. Perfecto. ¿Arranco yo? 4x4. 4 entradas totalmente libre. Tres entradas. Perfecto. Y a matarse, muchachos. Igna. Bueno, cuando comienzo hoy te mato, gato, salís porque aunque seas novato, hoy te parto, no tenés estructura, sos una basura en el bicho mato. ¿Qué pasa? Hoy te arrebato el campeonato. No sé qué hablas, papá, solamente comienzo a contar de forma exponencial. Decís que me arrebatas el campeonato, pero no prestes ni una tabla del underground. ¿Qué me dice? No le entiendo nada. Vos te escuchás una cagada. Fuera de aquí, no me tires más parrafados. Hoy me siento con suerte, por eso me alienta la grada. Sí. Alienta la grada, pero a mí no me agrada. Entonces baja los escalones a ver qué te pasa. Ja. Decís que suena una cagada, me cago en vos. Porque lamentablemente ni siquiera sonás bien con tu voz. ¿Qué me dice mi voz? Es la que me tocó y estoy muy orgulloso. Por eso te gano en lo bochornoso. Esto es tu culpa si te crees asqueroso. ¿Qué me decís? ¿Que yo me creo asqueroso?
Bueno, es verdad en sí, me creo asqueroso porque yo agarro y detesto a los raperos que se creen más como vos, el Free. Che, tiempo, gente. Tiempo, muy indigna, amigo, muy en CRG, la verdad. Dos bestias, pero ustedes ya saben cómo es esto, lastimosamente pasa uno. Así que, jurado, tiene su decisión a la cuenta de 3, 2, 1. Tenemos un SBRG, otro SBRG, pasa SBRG. Aplauso para Igna, amigo. Me recostó, boludo. Me recuesta, arranca o no arranca. Muy bien, Igna, igualmente. A ver, vamos con la siguiente, que esto está siendo dinámico. Así que, la siguiente, impar. No, miento. ¿Dónde vas, impar? Estrup. Estrup. Ya. Hola, como a lo perrito. Se escucha, amigo. Qué bueno. Tony, ¿estás acá? Desmuteado, Tony. Genial. Sí, ¿se escucha bien? Genial. Sí. Y Nahue BDS. Hola. Genial, amigo. Se le escucha bien los tres. A ver. Nahue, habla. Hola. Sí. ¿Se alguien escucha? Tiene eco. Creo. Wow. Nadie, amigo. No, nadie. Flashada mía, ok. El orden va a ser el siguiente. Arranca Stroop. Sigue Tony, después Nahue. ¿Entendido? Dale. ¿Cuántas igualmente entradas va a estar en jueces o en llaves? 4x4, 3 entradas. Ok. A matarse, perritos. Tú, sigue Tony, después Nahue. El orden va a estar en jueces o si no lo pueden ver en llaves o en la tercera batalla. Ok. Yao. Voy a dejar la primera que pase por las dudas. Vaya a ser sí, cosa amigo, que... tranqui. Ok. Vengo a matar a este par de basura. Son 60 pesos que quisieron de invertirlos, tiraron a la basura. Cuando rapeo si soy letal, contra estos dos tengo el pase asegurado a los cuartos de final. Como que son una basura, sigo para nada, arte cultura. En este mismo momento quedas en la lona, porque vas a quedar más mal que el puto Barcelona. Ey, compa, has arreglado ese micrófono. Vos sonás un poco mal, un poco mono, tonótono. No son basura, pero solo va para ese tacho. Entra en agua, pero siempre más borracho. Vas a morir infectado a causa de un brote. Dale, hacete el piola, voy a provocar que trotes. Me hablas del Barcelona, pero donde vos clavaste dos, yo te vengo clavando como 8 acotes. Como 8 acotes, pero perde por tu mal el trote. ¿Y qué importa? Sí, el auricular manda mal. Demostré que con mi rima a vos te gana igual. Yeah, de vuelta si lo exploto. Ay, 8 acotes como el Barça cambia de tu rapper topo. De acá de la City siempre son los mismos. Así que llega la generación de lo que hacemos. Soy el que tu carrera de rapero termina. Se piensa que me gana, le genero adrenalina. Yo relleno mis 4 barras de acotes que son certeros y entran en tu cerebro destruyendo toda tu autoestima. Pero también en esta jerga, amiga, esta puta voz de mierda. Y en esto yo me tengo fe, me toca contra Stroop y Nahue. Yo te espero en el paseo. Si quiero, si te paseo, yo te gano en free. En piña si quiero boxeo, estos guachos son muy feos. Me llevo este trofeo, cuando quieran una plaza agarro y te paliceo. Tiempo, muy bien Stroop, muy bien Tony, muy bien Nahue, amigo. Muy, pero muy bien los tres. Recuérdense, jurado, que arrancó Stroop, siguió Tony y terminó Nahue. Pero Tony su decisión, así que, jurado, a la cuenta de 3, 2, 1. Stroop. Pasa Stroop por mayoría de votos, amigo. Bien ahí, muy bien, amigo. Nahue, bien muy ahí. Bien. Sí, bien ahí, gracias, amigo. Gracias. La rara, perdón, boludo, viene. Dale, amigo, bien ahí. Ok. Senpa, ¿querés llamar a la siguiente llave? De una, amigo. Que venga, impar. Par, que venga rata. Dani. Sí, 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 sí. Y por último, Chihua. ¿Está Chihua? Acá está Chihua. No veo a Dani. Hola. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Dani, ¿sos? Ok. No, me iba a desbocar, pero no. No, si le digo me desboco, amigo. Ya fue, voy a quedar re puto. ¿Sos mi macho, Dani? O no, oñai, amigo. mi macho, yo se desmutea. Hijo de puta, le hizo para que me desboque, qué gato. Ok. No está Dani. Lo seguimos pasando. Cuando lleguemos a donde lo pasamos y no está, listo. Ahí. Dale, yo lo voy anotando. Ahí entró alguien, ¿no entró?
No. Perfecto. Manco actualizó la llave. Perfecto. Entonces, impar, hablame. Yeah. Chihuahua, hablame. Yeah, what? Perfecto. Impar, Chihuahua, número del 1 al 2, hermanito. 1. Perfecto, 2. Era el 1, amigo. ¿Quién arranca? Arranca él. Perfecto. Ahí estamos. Ahí le solté. Yeah. Ya a matarse, muchachos. 4x4. Estamos rey. What? Ah. Yeah. 4x4. 3 entradas. Bueno. Yeah. Gracias por dejarme participar. Yo sé que tengo la calidad más mortal. Yo no necesito tirar, solo quiero acotar. Ahora mismo este rapero se quiere la matar. La corre de distinto sabiendo que no es muy bueno. La corre del Pitbull y el Chihuahua. Le faltan hasta demostrando lo sincero. Yo le abro el corazón y eso que no tengo cero. De vuelta hablándome de perros, maldita sea. No sé por qué me tiras de esa odisea. Yo puedo ser un perro, aunque no un Andrea. Pero te puedo morder mientras menos esperas. Mis palabras a escucharlo te noquean. Descapucho y demostrando que lo mío sí que crea. Original rapper escuela. Dejo secuelas en tu dentadura. Y se cae la cultura y también tus muelas. Si tu viento vuela, pero mi viento aunque se cuela. Te voy a dejar mientras que esos raperos creen de la escuela. Voy a dejar a este rapero nocao. Ahora mismo me creo paqueao. Considerate uno, ey, respeto los tiempos, eso te juro, que de vos dudo. Si es el rapero nombrando a raperos, de nombrar a más raperos no te hace ser uno. Hey, no me hace ser uno, pero me interesa. Yo voy a demostrar que sos una princesa. Me interesa que vos digas. Ahora mismo yo te mato que no tengas rima. No te... Última. Dentro de... Dudo que vaya vida. Porque estás dependiente de los demás. Están los que envidian y los que se hacen envidiar. Tiempo. Aplausos, gente, para ambos. Muy buena batalla, bien impar, bien chihua. Lamentablemente también va a pasar uno en esta batalla, como en todas. Vamos a quedar sin uno de ustedes en la próxima ronda. Eso lo decía el jurado a la cuenta de 3, 2, 1. Tenemos una réplica, otra réplica, otra réplica. Muy bien, gente. Esta vez se invierte el orden, ¿ok? 4x4, okay. También 3 entradas, pero esta vez el orden invertido. Comenzamos a impar. Sí, puede ser. Mi conexión anda mal. Estando vivo, presencialmente dudo que tengas motivo de seguir vivo, demostrando que tengo sentido y entro en un bando urbano para mostrar tu latido. Ey, no es tu conexión la que anda mal, es tu cerebro la que no capta muy bien. Pero yo te voy a demostrar el 100% de mi intelectualidad. Cara en a cara mi yo te voy a matar. Respeto los tiempos, porque vos no podés interpretar. Si te haces tanto el rap, pesar el sonido y empezar a crear contenido. Ey, loco, no sé lo que vos decís. Anda mal tu conexión de vida o no sé si el frenesí. Que sí, de vos yo no me tengo miedo ni siquiera venir, te parto en dos. Quiero demostrarme si el rapper ya lo parte. Quiere demostrarme a mí que vale pena, pero lo corto por partes. Obvio que voy a matarme porque tengo una conexión de vida. Y mi mate. Ey, loco, tranquilo, no te sulfure. Tranquilo, aquí lo dudo. Vos sos un rapper muy puro, pero igual aquí yo desenfundo la bocha y te juro. Tiempo. Aplauso por esta réplica. Muy bien los dos. Banguen. Check. Buenísimo. Sí, su decisión, puede haber otra réplica. Bancame. Perfecto. Jueces, puede haber otra réplica, puede haber un veredicto directo. Eso ya lo decían ustedes a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Chihuahua, réplica. Muy bien, gente, pasa Chihuahua. Aplauso fuertísimo para Impar. Gracias. Hermano. Bien, hermano. Ok, vamos con la siguiente llave. A ver, la siguiente llave es... Más flow, lo había visto hoy. Más flow. Acá está, más flow. Maflow, dame un check. Ya. Genial.
Visten. No veo a Visten. A no ser que tenga otro nombre, Visten, si tenés otro nombre, escribí por el chat general, por favor. Y Paulo. Paulo no estaba. Paulo no estaba, lo movimos y ahora no está, así que más tarde. ¿Lo pasamos para la última o lo descalificamos ahora, Pichi? Habíamos dicho que si lo pasábamos y no estaba. No, sí, sí. Me habló en Instagram, pero no se conectó, así que. Ya fue, F. Bueno, F por Paulo, están todos presentes, que lo llamamos. Ok, entonces quedarían Visten. Visten no lo encuentro. Era otro también que tenía que entrar. Ok, a Visten no lo movimos nunca. A Visten lo movemos, ¿ok? Pasaría por Defau. Pasaría por Defau Maflow. Bueno, Maflow, hoy es feliz cumpleaños. Todos en el chat general deseándole un feliz cumpleaños a Maflow. Debería de serte, amigo. Nos vemos en cuarto. Ok. Siguiente, ahí lo silencié. Siguiente batalla. Soto. No lo veo a Soto. Apolo está acá. Y Dani. Dani tampoco está. Dani tampoco está y ya lo habíamos movido hoy. Así que pasa Apolo. Esperá que capaz que Soto tiene otro AKA. Escribí por chat general rápido, amigo, aunque no creo porque somos los que estamos acá. Soto estaba conectado. ¿Soto a dónde está? ¿Cómo se llama? Lo veía como Soto yo. No está acá. Por eso te digo, está Swag, Strup y se terminaron las S's. A ver si escribió en el chat general, no escribió. Y yo... Pará, ahí me está hablando. Me está hablando, me dijo que sí está. ¿Cómo está? CF. ¿CF? ¿CF Tomás? ¿CF Tomás sos Polo? Sí. ¿Sos Soto? Genial, amigo. Ahí está. Perfecto, ahí está. Amigo. Te voy a cambiar el nombre, ¿ok? Sí, no podía poner chat genial. Tranqui, amigo, no pasa nada. Ok, Apolo, Soto, dígame un número del 1 al 2. Seigo, para, esperen un segundo. Hola, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Bro, pero Apolo no va en esta batalla, amigo. Apolo había Soto, Seigo, no pasa nada. Apolo vas en la siguiente, amigo. Seigo está acá. Estoy acá. Y América lo habíamos movido y tampoco está, así que América descalifica a tres. Es entre Soto y Seigo. Yo estoy acá. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, yo te escucho bien. Ah, bien, me habían resaltado. Ok, borramos estos votos de los jueces. Ponemos acá Soto y Seigo. Perfecto, Soto, Seigo, quiero que me digan un número del 1 al 2. Uno. Yo uno. Perfecto, lo dijo primero Seigo, ¿quién arranca? Soto. Perfecto, arranca Soto, 4x4, 3 entradas totalmente libre, ¿ok? A matarse, muchachos. ¿Cómo, dale? Check. The one. En 3, 2, 1. Ya, usando la pa' que me hablan, vengo los descalzos, va tomando cuantas veces trapes, se me hace todo un hogazo, perdimos los descalzos. Yo tu guacha quiere que agarre leche entre los cantos. Dale, papá, no me vengas a flashear. Mucha rima tan distinta, entro tinta en el track. Porque Gonzalo tenía que tirar una rima, papá. Yo soy Seigo, me tengo que presentar. El monstruo cego, no, vos sos un gay bro, yo vengo play on, en el micro me destaco. Quiero prepararme con la venta un tango, pero este rapa nunca me hace para los cantos. Dale papá, tu rap muy básico, veo todo berretín. Porque el flow, la estructura, donde quedo no lo veo ni ahí. Te haces el piola carita de guachín, no me importa, sos alto gil. Ok, parece caliente para el beat. Dale, vamos de vuelta, vamos a arrancar todo de vuelta, ok. Me voy a fijar que fue y se va bañado. Todo de vuelta, gente. En 3, 2, 1.
Ya no tengo ni estructura, pero tengo las nociones. Visto la cultura, yo me vuelo con opciones. Rapa que me habla de todas las generaciones. Vos sos generaciones de generaciones. Hey, es generaciones, mi rap tan distinto, mi adicciones. No me importa, traigo cego tan distinto en aficiones. Viste por allá, le traje rap tan distinto. Y si no me importa, por allá le metí como cinco. Tan distinto, emito mi hijo, me forma mito. Emitiendo tanta mierda más tranquilo. Estoy disparando balas porque como Tarantino. Sí. Yeah, que flasha Tarantino, pa, si ni siquiera una bala podés pegar. Yo hago un C, un headshot en el track, hago un trick shot para que vea la pelota, vine a llevar. Va de vuelta, check, check, check. 3, 2, 1. Ya, yo a veces rapa no entiende, negro, que tu infarte voy levantando tanta mierda para que te marque lo. Como si fuese un outside que yo no tiro los tiros negros, se me dice márquelo. Sí. ¿Qué onda, Soto? ¿No te enseñaron a pegarle al corte? Porque sinceramente te tuvieron que tirar el tita atrás, sos un recorte. No tenés aporte a la cultura, mi rima está en estructura, mi golpe siempre dura. Escucha mi talento, viraliza, pisa mis talentos. Hemos vivido en negro mientras transformo el respeto. Dices este rapa que no le pego al corte. Y si yo tengo más corte que un Fiat 500. Dale papá, última. Que va a tener más corte, confía a 500. Yo voy en mi fitito, bien pegado al cemento. No me importa según el rapa que invento. Decí muchas palabras, pero ni una con contexto. Bien, amigo, muy bien. Los dos, amigos, muy divertida batalla. Muy en Soto, muy en Seigo, amigo. Pero ya saben que el jurado tiene su decisión. Puede haber una réplica, puede pasar uno. Así que jurado a la cuenta de 3, 2, 1. Ok, tenemos un Seigo, un Soto y un réplica. Esto es más réplica que nunca. Ok, acá el orden se invierte. Había terminado Seigo, si no me equivoco. Sí, sí. Genial, arranca Seigo y termina Soto esta vez. 4x4, 3 entradas. Zempa, ¿no quiere servir? Check, check. Yeah. Arranca Seigo, termina Soto, 4x4, 3 entradas. La primera réplica de hoy. Check, check, check. Dejo pasar la primera. Sí, amigo, tranqui. Tranqui. Yeah. Pa. En 3, 2, 1. Yeah, se gusta un modo low. Cada un ritmo con mucho flow. Según el ritmo lo tengo yo. El flow que vos nunca viste, vos. Dale Soto, tiramos una aspiración. Mi rima tan distinta, rap y mi adicción. Soto. Rapa no le entiendo, tengo un leve que me quito mi canal. Tirala de vuelta. Tirala de vuelta, Soto, no se te escuchó. Va, tranqui. Ya, este rapa que me habla de cemento, soy el mentor, palabras que en el track se siente cierro. Este rapero se come top el de esperar, pero yo en este trap se nos estelar y el bajo te lo cuento. Dale papá, no me importa, porque vos decís que sonás estelar. Viste por allá le traje mi todo. Porque te haces el piola rapeando rápido, papá. Pero la coherencia no sé dónde la no la puedo encontrar. Tranqui. 3, 2, 1. Ya, no me gana porque en el micro, agarro, yo te explico. Que en el micro tengo un micrófono. Por poco no lo bajo de ese rap, como lo hago yo. Te incinerando este rap por poco. Dale, no me importa si incinera y era según el ritmo. A mi último tate distinto que prospera. No espera, es rapping mi distinto. Te la tiene la pera, pero para vos rapear, para mí vos sos un cualquiera. Yo no soy un pro, soy un prototipo, un chico pro. Que se te para la protesta, te está cagando a palos este pro. De manejando mierda, en el track manejo mi noción. Tiempo, muy bien Soto, muy bien Seigo. Muy bien rapeado los dos, puede haber otra réplica, puede pasar uno. Acuérdense que arrancó Seigo, terminó Soto. Juro a la cuenta de 3, 2, 1. Seigo, réplica, y define Mati, y una réplica, ok, esta es la última réplica, 4x4, 4 entradas, se vuelve a invertir el orden, ahora arranca Soto y termina Seigo, ¿entendido los dos? Estamos ready, arranca Soto, termina Seigo, check. No pasa nada, Mati. Yeah.
Ya este rap no lo entiende negro, suena más candente enfrente de todo este rapanero, canta como hater. Tengo tanto cultura como vida calor y mi vida calor a todo el ambiente. Yeah, papá, entró este ente diferente a mi rap. Mi ente, mi mente está a punto de estallar. No importa por allá, le digo por acá. Pero vos no tenés level tan distinto que traes que yo, papá. No tengo level más distinto, pero llego a baile. Va a querer ganarme negro, la ritmo en el cipher. Tengo las manos calientemente de las eras y las eras de los haters y no me copio de nadie. Dale, papá, no me importa mi tinto. Mi tinta, me tomé un tinto y hacemos lo que pinto. Me tomé otra pinta, dale, papá, según el rap y rehacemos lo que pinto. Dale, papá, y alto que yo, te pinto, como Abel. Yo mi dialecto, agarro su me siento Picasso mientras que lo paso directo. Este rap habla del quinto, con termidor, mientras yo le rimo, tengo término perfecto. Dale, papá, sinceramente, te acabo de escuchar Mozart. No me importa según mi rima radiosa, pero tu rap es distinto, tu rap se escucha tan rabiosa, mientras yo estoy por la osa mayor. Sí, ¿me escucha? Me suena más rabioso, el oso tengo todo lo que conoces, si soy odioso, yo soy. Cuando yo te parto negro me paro en el poti. Última. Dale papá, ¿qué vas a hacer Dios vos? Si no podés cambiar una combinación, no me importa. Según el rapper de acción, para que vea mi sinergia entró en acción. Tiempo. Muy bien Soto, muy bien Seibo, amigo, dame un segundo que borro los votos, los jurados. No se borran, bueno, no importa. A ver, jurado, dígame su decisión. A la cuenta de 3, 2, 1. Seigo, Soto. Pasa Soto por mayoría de votos. Muy bien, Seigo, amigo. De una. Genial, amigo. Muy bien los dos. Ok, vamos. Brother, tengo algo que decir. Acá me dijo el competidor que iba contra Maflow, que está acá, que es el que nombraron, que no lo voy a nombrar, por claros motivos, y que no lo desmutearon, por eso no puedo hablar. Pero lo había preguntado, amigo, what the fuck. A ver, habla mi macho. Sí, pero... Hola. ¿Se escucha? Sí, amigo, sí, hoy te habíamos desmuteado y no hablaste. Te llamamos. No, se me tildó todo, no sé qué onda. Bueno, entonces no digas que no te desmuteamos. Sí, se me tildó. Pichi, decidí lo que va a hacer. ¿Es tu compe? Sí, vamos a hacer la batalla contra Maflón, porque está desde el arranque. Por problemas técnicos. Dale, bro. Sí, lo habíamos visto. Genial. Muteo a Maflow. ¿Maflow? ¿Se escucha? ¿Maflow? Sí, se escucha, amigo. Bueno, no era tanto tu cumpleaños, vas a tener que batallar. Dale. Cosas que suceden. Ok, dígame un número del 1 al 2. 1. ¿Quién dijo 1? 3. Yo, Maflow. Era 1 al 2, no está el 3, pero... Maflow, 4x4, 3 entradas. ¿Quién arranca y quién termina? Arranca él, termino yo. Genial, amigo. Ahí les pongo el orden de jueces. Arranca Maflow. Perdón, termina Maflow, amigo. Termina Maflow. Arranca Pablo. Voy con un emblema. Oso balá, la sopa la mezcla con letras de esa letra. Torno de la métrica y tu cumpleaños y sopla mi vela. Ey. Solo del E3. El año cumple, pero este te destroza. Tengo sinfonía, la ironía, corté como Mozart. Vos sabés lo que destroza. Este se va para casa, tiene prisa y está preso, pero por culpa de mi prosa. Ey, te gusta la brisa, me cago en tu sonrisa. Estoy mirando al sol y tu piel se eriza. Es mi sabiduría, no lo entendés. Vos ves a red, soy el profe de TDF, o el jefe, repéteme. Se te va pa' casa. No es la brisa, sino que estás en la brasa. Escuchando el berizo en casa. ¿Qué pasa? Te improviso y te floto como pasa. No escucho la berizo. Voy a ver cómo este MC me hace un petizo. Hizo, no, te dejo en el paraíso. Hizo parasito, contra mí no contamino yo tu flow. Lo dejo en mi cama. En la montaña, noña, y este chat te mata como araña. En la montaña, y este rapper que le falta una hazaña. Como Hazard en Chelsea, este habla de la lasaña. Pero soy el monstruo dentro de este tamaño. Tiempo, muy bien, Maflow, muy bien, Pablo. Puede haber una réplica, puede pasar cualquiera de los dos. Así que el jurado tiene su decisión a la cuenta de 3, 2, 1. Réplica, Maflow y Maflow. Pasa Maflow por mayoría de votos. Muy bien, Paulo. Paulo. Okay. Sí. Ya. Vamos con la siguiente. Soy Apolo y Dani. Ahora sí vas, Apolo. Quédate tranquilo ahí, te muteo. Hola, se me escucha bien, le explico. Estoy rapeando con los datos del celu, así que si se escucha como el orto, tranqui, lo sé. Amigo, se escucha. Ok,
Ok, soy, no duda, soy si estás, hablame por el general. Y... No, soy dijo que no iba a poder participar, pero lo había genial. Notado igual porque ya hice las aves. Una. Y Dani no estaba, no es así. Dani lo había visto. Qué boludo ese. Ya lo habíamos movido, así que... F por Dani. Parece. Dani, si estás con otro nombre... Me tiro un free entonces. No, amigo, ahorrá datos, ya pasaste. Ok, vamos con la última entonces. Broca, que Broca lo estaba por acá. Broca, Broquita. ¿Qué onda, guacho? Dame un check, genial, amigo. El saque, saque, no lo veo. Saque no está. Ah, sí, está acá. Saque, estás muteado. Hola. Ahí está, hola. Genial, ¿se escucha? Amigo, perfecto, se escucha perfecto. Y viste que no estaban, y sigue sin estar, y ya lo habían movido. Ok, queda descalificado. Esto es una batalla entre Broca y Saque. Dígame un número del 1 al 2. Del 1 al 2. 2. Era el 1, erraron los dos. ¿Quién dijo 2 primero igual? Broca. Yo. Genial, entonces, Saque, decime el orden. 4x4, 3 entradas. Y que arranque Broca. Genial, arranca Broca y termina Saque. 4x4, 3 entradas. El orden se lo voy a dejar a los jueces en jueces. La primera se baila. Sí, baila, tanque, dale. Buena batalla, perrito. No, no, igualmente. Check. La primera se baila. Yeah. Green microphone, check. Yo. Yo. Estos raperos para mí nunca llegarán a ser una leyenda. Quieren entrar en la contienda. Saque, tu nombre es toda una ironía. Porque Saque para mí solo es un saco de mierda. Yo no quiero ser una leyenda. Solo quiero que los que estén al lado mío en orgullo se sientan. Se enorgullezcan para que los demás crezcan. Solo quiero rapear y perdonar si te molesta. Perdona si me molesta en cada pista, a mí no me molesta que vos hagas freestyle, pero hay mejores raperos que vos, así que no insistan. Saque, vos sos el relleno de la lista. A mí no me importa si hay mejores que yo, porque vine a demostrar solamente lo que soy. Y si vos sos mejor que yo, eso es lo que es. Despertate del show negro, porfa, de una vez. Hey, yo, pará, te da asma. Yo vengo rapeando en virtuales hace 5 meses y 3 años en plaza. Y vos apareciste 2 veces, decís que vos te crees alguien, vos sos un guacho fantasma. Guacho, decime quién te preguntase cuánto rapía. Yo desde el 2015 tiro bama, papá. Y por eso no me importa lo que me vengas a hablar. Si total sos un descanso y por eso vine a descansar. Tiempo, muy bien, Broca, muy bien, Saque. Era ahí, uno. De una. Arrancó Broca, terminó Saque. El jurado tiene su decisión a la cuenta de 3, 2, 1. Broca. Pasa Broca, amigo, muy bien, Saque igualmente. Bien ahí, amigo, buena batalla. Alta batalla. Buena batalla. Ok,